Medicina es preventiva para muchos y es curativa para otros. Quiera Dios que sea más preventiva que curativa. En Colosenses 3:5 vamos a iniciar el estudio de hoy, ya que estoy ocupado con los jóvenes, por supuesto con todos, pero con énfasis en la juventud, que es la más vulnerable y la que suele ser víctima de estas circunstancias que vamos a hablar aquí hoy. Y Colosenses 3:5 dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y empieza a mencionar las conductas terrenales que hay que hacer morir: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Amén. Si a usted le es posible orar conmigo en esta tarde, hágalo. Acompáñanos en una oración para que la palabra de hoy llegue a los corazones, encuentre lugar en las vidas, se albergue en las mentes, en la memoria de muchos, y esto pueda servir de prevención. Amén. Nuestro Padre celestial y eterno Dios, una vez más te quiero agradecer la bendición, la oportunidad de estar de nuevo, oh Dios, a través de las redes sociales, a través de Betel, a través de algunas emisoras que también se conectan para hacer llegar el audio donde quiera nos escuchen, Señor. Gracias por darme la bendición de la salud, del bienestar, por guardarnos en medio de toda circunstancia adversa. Te presento, Señor, los cientos de hermanos que nos están oyendo ya, que nos están viendo también, y con mucha especialidad a los jóvenes y a las señoritas que necesitan de esta palabra. Señor, habla a la conciencia, al corazón de muchos, y aplica esta palabra para que sea preventiva en la mayoría, que es mi anhelo, mi intención, y curativa en algunos que de pronto han sido ya tocados, que han sido inoculados con este veneno maligno, que este virus diabólico, Señor, de los pecados morales, les hayan hecho daño, que puedan, oh Dios, ser curados a través de tu gracia, de tu espíritu y de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria al Señor. Muy bien, como no soy psicólogo ni nada por el estilo, soy pastor, les voy a hablar con experiencia. Este estudio lo escribí basado en algunas vivencias que he tenido en este trabajo de liderazgo en la obra del Movimiento Misionero Mundial en Colombia y también en algunos países que me ha permitido conocer y editar estas conferencias. El año pasado, en la Convención de Jóvenes aquí en Colombia, en Bogotá, compartí esta parte, de manera que para algunos esto ya es un recuerdo y hay que repetirlo. Sepan que bíblicamente hay que repetir algunas verdades. El Señor Jesucristo lo hizo el apóstol Pablo, también lo hizo el apóstol Pedro, porque la repetición es una regla pedagógica para el aprendizaje. Eso es una verdad, eso lo saben los docentes, los profesores, y hoy les voy a recordar esto a quienes ya lo saben y a advertirles a quienes no lo saben. Y es sobre el abuso de la sexualidad. Este tema es muy recurrente porque continuamente estamos viendo, oyendo de fracasos de estos. Haga un ejercicio, hermano, que me está oyendo en esta tarde. Mire un poquito en su memoria, revise allá y verá que no hay iglesia. Yo la he estado buscando en las miles que conozco, que no haya tenido un problema de índole moral dentro de su seno, aunque sea uno. Un adulterio, una fornicación, un embarazo indeseado de alguna jovencita allí, una paternidad prematura de alguno de los jóvenes, un hogar que se separó porque él o ella sucumbieron ante la tentación, etcétera. Entonces sí hay que tocar este tema, y con énfasis en la juventud, por supuesto, también con los papás, que somos las personas encargados de ayudar a nuestros muchachos en esto. En el capítulo leído, en el versículo mencionado, que es el 5 de Colosenses, usted encuentra 5 pecados. Se los voy a repetir: haced poder morir lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. De estos 5 pecados mencionados, hay 4 que tienen que ver con la conducta moral. Se lo voy a repetir, son estos: fornicación, impureza, pasiones desordenadas y malos deseos. ¿No le parece a usted curioso que en un solo versículo de 5 pecados mencionados, 4 tengan que ver con la moralidad, con la sexualidad? Pues hablemos de eso entonces, porque la Biblia tiene mucho que decir. Y aliste el lapicero para que subraye, porque tengo una cantidad de citas que se las voy a leer. Si ya estamos en condiciones, hijos, de proyectarla en pantalla, me van a ayudar
con estas. Y usted va a subrayar la frasecita o palabra que yo le indique que subraye en cada versículo leído. Hagamos el ejercicio. Vamos a Romanos 1:26. Gloria al Señor. Yo aquí, por supuesto, tengo mi Biblia. Y como el sistema a veces es más rápido que en las manos, pues aquí está. Por esto Dios los entregó a esto. Subraye la palabra pasiones vergonzosas. Esa frasecita nada más, esas dos palabras, pasiones vergonzosas. Ahí está una. Vamos más adelantito a Romanos 7:5. Romanos 7:5 ahora, gloria al Señor, aquí tenemos otra. Aquí dice, porque mientras estábamos en la carne, ahora subraya esta frase, las pasiones pecaminosas. Ya no son vergonzosas, pero sí es el término pasiones, y aquí ya son pecaminosas. Subraya ese, no vamos a leer la totalidad del texto, pero es que quiero destacar esto. Romanos 7:5, ahí está. Vamos ahora con Gálatas 5:24. No estoy leyendo todo el texto, solamente la frase que quiero que subrayen quienes están haciendo conmigo el ejercicio. Ya lo tengo subrayado aquí. Pero los que son de Cristo han crucificado esto, la carne con sus pasiones y deseos. Subraye la frasecita pasiones y deseos, la parte final del texto. Ya vamos en Gálatas 5:24. Gloria al Señor. En Colosenses 3:5, que es el que acabamos de leer, subraye esta frase. Hay otras palabras allí, pero subraye en Colosenses 3:5, pasiones desordenadas. Esa frasecita, subrayela allí, en Colosenses 3:5. De allá avanzamos en estas epístolas. Todo esto es autoría del apóstol Pablo, este hombre a quien Dios salvó, siendo un fariseo fanático extremo en su creencia, y lo hizo un apóstol. Él está tocando el tema de la moral con mucha profundidad y con mucho énfasis. Véase Primera de Tesalonicenses 4:5 ahora, y siga subrayando Primera de Tesalonicenses 4:5. Si usted tuviera a mano, no lo tiene hoy, pero de pronto es bueno que cuando estudie conmigo use esto. Esto es un resaltador y yo este lo usé para subrayar aquí. Estoy en Primera de Tesalonicenses 4:5, no en pasión de concupiscencia. Otra vez la palabra pasión de concupiscencia. Esa es la pequeña frase dentro del texto que quiero que subrayemos. Bendito sea el Señor. Vamos con 1, 2, 3, 4, 5. Veamos ahora 2 de Timoteo 2:22. Otro consejo a un joven ministro, un pastor cristiano, es este que está en 2 de Timoteo 2:22, y estamos apoyándolos con la pantalla, porque de pronto no tiene la Biblia usted a mano, no la trajo hoy, se le olvidó, o no la tiene, pues aquí se la estamos recordando. Subraye esta frase, huye también de esto, y subraye la palabra pasiones juveniles. Esas dos palabras que van ahí conexas, subrayelas, pasiones juveniles. Ahora pasamos hasta bien adelante de Timoteo y ahora nos ubicamos en Santiago 4.1. Santiago 4.1. Ahí dice, veámoslo por favor, y usted tome en cuenta. Ya voy con otros versículos aquí y no voy ni en la mitad. Santiago 4.1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Es que subraya la palabra pasiones y combate. Esto que es una lucha interna que se libra. Ahí vamos ya, y no estoy predicando los textos, solamente estoy haciendo el pequeño ejercicio de subrayar. Avancemos hasta la epístola de el apóstol Pedro. Primera de Pedro 2:11. Gloria al Señor. Ya viene el texto. Primera de Pedro 2:11, es importante esta parte. Y vayan sumando y verá lo casual que es que estas frases tienen en común todas lo mismo. Miren, ¿y por qué tantas veces? Primera de Pedro 2:11, hijo mío. Miren, amados, yo ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis, subraya esta, los deseos carnales. Deseos carnales. Estoy sintetizando lo más que puedo la frasecita para que usted se vaya haciendo a una idea de lo que estamos tratando en este estudio de esta tarde. Estoy ya en, les dije, Primera de Pedro 2:11. Ahora regresemos a Romanos 8:13. Alabado sea el Señor.
Pues vamos a Romanos, la epístola Romanos capítulo 8, versículo 13. Si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne. Subraye obras de la carne. Vayan subrayando. Ahora contamos esas citas, porque ya lo tengo aquí enumeradas. Estoy en Romanos 8, 13. De allí pasamos otra vez, estamos todavía en el Nuevo Testamento, a Gálatas 5, 16. Alabado sea el Señor. Esto es hasta sorprendente que tengamos tantos versículos alusivos al mismo tema, lo que indica que es una doctrina bíblica. Digo pues, andad en el Espíritu y en subraya esta frase, y no satisfagáis los deseos de la carne. Si quiere la última frasecita, deseos de la carne, esa. Mire ustedes cómo va entretejiéndose una similitud extraordinaria, que no es casual en todos los versículos leídos. Estoy en Gálatas 5, 16. De allí pasamos a Efesios 2, 3, ahí cerquita. De Gálatas a Efesios no hay sino unas cuantas páginas, y usted se ubica en el capítulo 2, versículo 3 de Efesios. Bendito sea el Señor. Y ya llevo con este, bueno, ahora les comento los versículos, porque estoy en Efesios 2, 3, gloria al Señor. Entre los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Escuchen y subrayen, deseos de nuestra carne. Eso. Otra vez aquí está la palabra carne, deseos, pasiones. Todo esto tiene en común, son términos muy sinónimos, muy parecidos, y aluden todos al mismo problema, la misma conducta, la misma condición. Estoy ya en Efesios 2:3, ahora Colosenses 2:23. Alabado sea el Señor, qué bueno es el Señor. ¿Cómo crece, verdad, la audiencia aquí? El tema es interesante. Escuchen esto, tales cosas tienen la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno, subraye la frase final, contra los apetitos de la carne. Subraye el término o los términos apetitos de la carne, o sea, deseos, que es igual. Eso es lo que aquí está en Colosenses 2:23. Y avanzamos ahora a la epístola de Pedro. Estoy mezclando lo que dice el apóstol Pablo con lo que dice el apóstol Pedro para que tracemos la línea de ética y de moral que estos escritores bíblicos quieren que enfaticemos. Ahora estamos en segunda de Pedro 2:18. Epístola segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 18. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne. Subraye estas dos frases. Concupiscencias es el término epidemia, muy parecido a lo que estamos padeciendo ahora desde el punto de vista físico, pero esto concupiscencia es eso, concupiscencia de la carne. Subraye esa parte y ya pasamos otra vez hacia atrás, regresamos a Romanos 13, 13. Gloria a Jesús. Romanos 13, 13, seguimos subrayando textos bíblicos. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras. Escuchen y subrayen esta, no en lujurias y lascivias. Estas dos conductas o pecados tienen que ver con la vida moral. Conducta, lujurias y lascivias. Subraye esas dos palabritas, que son palabritas sencillas para escribirlas gramaticalmente, pero que tienen un profundo sentido pecaminoso y de lo cual Dios nos quiere prevenir. Estamos entonces en Romanos 13, 13. Ahora volvamos a Romanos un poquito más atrás, hijo, a Romanos 1, 27. No se salga de Romanos. Romanos tiene mucho que ver con esta condición del hombre. Y Romanos 1, 27 dice, de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, subraya esto, se encendieron en su lascivia. Encenderse es consumirse por la pasión, es dejarse llevar por ese fuego carnal, esos instintos bajos. Eso es encenderse, se encendieron en sus lascivias. Y ahora vamos otra vez a Efesios 4, 19. Santo es el Dios del cielo. Efesios 4, 19. Santo es el Dios del cielo. Ahí está. Dice, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia,
subraya lascivia, para cometer con avidez toda clase de impureza. Subraya esas frasecitas finales y verá que ella habla de la ansiedad, de la avidez, del apetito con que se lanzaron las personas que perdieron la sensibilidad espiritual y cayeron en esa condición. Ay, santo, ese es Dios del cielo. Mire, ya pues ya unos cuantos minutos solamente leyendo textos, no predicándolos. Ahora vayamos de nuevo a Primera de Pedro 4:3. Primera de Pedro 4:3. Santo es el Dios del cielo. Y aquí el apóstol también nos hace otro aporte. Estoy entremezclando en los conceptos de Pablo con los de Pedro, y de pronto me faltaban algunos de Juan, o alguno. Pero Primera de Pedro 4:3. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en esto. Subrayen estas frases, también esta palabra, lascivias, concupiscencias. Embriagueces es otro tipo de pecado, pero subraya la tercera palabra, orgías. Aquí hay tres términos que denotan impureza moral, son esas. Entonces estamos en Primera de Pedro 4:3 y de penúltimo tengo a Gálatas 5:21. El penúltimo, porque el último lo vamos a ver en el Antiguo Testamento, en el libro de Ezequiel. Gálatas 5:21, sea el Señor glorificado. Hablando de las obras de la carne, incluye estas: envidias, homicidios, borracheras. Mire aquí la palabra orgías, que tiene que ver con conducta moral y con perversión sexual. Así que tenemos orgías allí. Y entonces yo quiero que cerremos la sesión de textos bíblicos, que son, aquí los tengo enumerados, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 versículos que se entrelazan en el mismo tema, que incluyen la temática moral. Y vayamos al Antiguo Testamento, a Ezequiel 23, 11. Esa manera de ejemplo, el lenguaje que usa el profeta, me llamó la atención lo drástico que es este varón en este lenguaje, y por eso lo quiero traer a consideración. Ezequiel 23, 11. Si nos pueden apoyar con la pantalla, mucho mejor. Y lo vio su hermana a Oliva. Estoy hablando de un lenguaje retórico que usa el profeta para ilustrar a Samaria y a Jerusalén, las dos capitales del imperio de Israel, del país de Israel. Y la vio su hermana a Oliva y enloqueció de lujuria. Si usted quiere subrayar esa palabra, enloqueció de lujuria más que ella, y sus fornicaciones fueron más que las fornicaciones de su hermana. Lujuria, fornicaciones, etc. Versículo siguiente, hijo, el 12. Para que sigan oyendo un profeta de Dios en el Antiguo Pacto, cómo usó un lenguaje drastísimo para hablar de ellos. Se enamoró de los hijos de los asirios, sus vecinos, gobernadores y capitanes vestidos de ropas y armas excelentes, jinetes que iban a caballo, todos ellos jóvenes codiciables. Viene este lenguaje pasional, concupiscente. Seguimos con la lectura de Ezequiel 23, ahora el 13. Alabanzas al Señor. Y vi que se había contaminado, un mismo camino era el de ambas, de Samaria y de Jerusalén, las dos capitales de Israel. Vi que se ha contaminado y aumentó sus fornicaciones, pues cuando vio a hombres pintados en la pared, imágenes de caldeos pintadas de color, ceñidos por sus lomos con talabartes, tiaras de colores en sus cabezas, teniendo todos ellos apariencia de capitanes, a la manera de hombres de Babilonia, de Caldea, tierra de su nacimiento. Se enamoró de ellos a primera vista y les envió mensajeros a la tierra de los caldeos. Continuamos. Así pues, se llegaron a ella los hombres de Babilonia en su lecho de amores y la contaminaron, y ella también se contaminó con ellos y su alma se hastió de ellos. Uy, qué lenguaje tan drástico este. Así hizo patentes sus fornicaciones, descubrió sus desnudeces, por lo cual mi alma se hastió de ella, dice Dios, como se había ya hastiado mi alma de su hermana. Uy, qué juicio tan terrible. Miren cómo continúa el profeta, Dios a través del profeta, hablándole a esas dos ciudades. Continuamos, hijo. Aún multiplicó sus fornicaciones, trayendo en memoria los días de su juventud, en los cuales había fornicado en la tierra de Egipto. Alabanzas al nombre del Señor. Y se enamoró de sus rufianes, cuya lujuria es como el ardor carnal de los asnos y cuyo flujo como flujo de caballos.
Ustedes me disculparán que haya escogido este pasaje, pero es que ahí está en la Biblia. Subráyelo y véanlo. Mire qué lenguaje tan drástico contra un tipo de conductas como esta. Compara a estos hombres con las bestias. Es que es terrible. Este tipo de pecados de los cuales voy a hablar están haciendo daño. Todo el tiempo han hecho daño a la sociedad, pero hoy más que nunca está el ser humano hastiado hasta arriba. Nos ayude Jesús. Yo quiero que terminemos esa parte de Ezequiel, hijo mío, para luego entrar en los detalles en el tiempo que nos quede, una media horita nomás. Pero es que necesito que ustedes tomen conciencia, jóvenes que me están oyendo esta tarde y me están viendo, de los riesgos que estas conductas conllevan. Continuamos en Ezequiel, ahora creo que estamos en el 18, 19, por ahí, o 20. Veamos ese texto tan importante. Volvemos a Ezequiel, gloria al nombre del Señor. Dice, así trajiste de nuevo a la memoria la lujuria de la lujuria de tu juventud. Note la palabra lujuria, etcétera. Cuando los egipcios comprimieron tus pechos, los pechos de tu juventud, 22. Por tanto, a oliva, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo suscitaré contra ti a tus amantes, de los cuales se hastió tu alma, y les haré venir contra ti en derredor. Y ahora el 23, también dice, los de Babilonia, todos los caldeos, los de Pecod, Soa y Coa, todos y todos los de Asiria con ellos, jóvenes codiciables, gobernadores y capitanes, nobles y varones de renombre que montan a caballo todos ellos, etcétera, etcétera. Quise traer esto porque, perdón, tanto los profetas como los apóstoles levantaron su voz contra estas conductas. Hoy tiene alguien, y muchos pastores lo hacemos, yo trato de usar el lenguaje lo más mesurado y lo más culto posible, porque no quiero ser indiscreto aquí por la dignidad que todos ustedes tienen, pero debo decir lo que la Escritura dice. Todos esos textos hacen alusión al abuso de la sexualidad, a la perversión que se ha llevado a más de 40 millones de personas a través del SIDA. Hay una cantidad de enfermedades infectocontagiosas, las llaman médicamente ETS, son enfermedades de transmisión sexual, y la Biblia menciona algunas perversiones sexuales. Hoy no alcanzo a ver las consecuencias, las veremos mañana si Dios lo permite, pero yo quiero que con eso en mente, en ese orden de ideas de todos los textos ya citados, varones, y no crea que esto solamente es juventud. Hay unos viejitos con una mentalidad morbosa, llenos de lujuria. Hay abuelos que han sido tan bajos y tan rufianes como usó el texto el profeta Ezequiel, que han abusado hasta de las nietas. Los hay. Es vergonzoso que esto se diga. Ahora hay jovencitos ya involucrados en delitos de esa naturaleza. Todo por la suciedad, la maldad que entra por sus ojos, se nutren de toda esta basura y eso se alberga en sus mentes y luego despierta sus pasiones, eso que tanto leímos allí, pasiones vergonzosas. 18 textos le leí, 19 con el de Ezequiel, todos alusivos a la conducta moral. Arranquemos pues a describir o a más bien enunciar algunas conductas que la Biblia condena. Y tengo aquí adulterio, que está en Romanos 7, 2 al 3, Levítico 20, 10 primero, hijo mío. Levítico 20, 10, porque es que el adulterio y los pecados sexuales son tan antiguos como la raza misma. Desde muy antiguo llaman eso. Por eso es que la prostitución, algunos dicen que es la primera profesión que hubo sobre la tierra. Ahora les dan el eufemismo de trabajo sexual. Y a las prostitutas las llaman, o a las meretrices, trabajadoras sexuales. Oigan lo que dice la Biblia, Levítico 20:10, con relación al adulterio. Hace unos 20 días atrás aludimos a este texto, pero ¿por qué lo vuelvo a traer? Porque es un pecado que la Biblia lo condena. Y si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Aquí está pues, que el adulterio es una relación íntima con una persona casada o dos que tienen matrimonio vigente. Esto se llama adulterio, está condenado en la palabra del Señor. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios castiga esta perversión. Romanos 7, 2 al 3, escuchen varones y mujeres casados. Romanos 7, 2 y 3, oigan lo que usted, porque alguno dirá, eso fue en el Antiguo Testamento. Ya les comenté que las leyes morales tienen vigencia eterna, permanecen. Las que fueron abolidas fueron las ceremoniales y las civiles. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muriere, ella queda libre de la ley del marido. Versículo 3. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada como
usted pudiera leer allá adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido o se casare otra vez, no será adúltera. Esa es, pues, muy fácil de entender y no vamos a ahondar aquí. Entremos a otro término. Si quieren tomar nota, síganlo haciendo. Estoy hablando del adulterio ahora, de una palabra que no está en la Biblia, pero que es aplicada. Es la palabra ambisexual. La encontré en un diccionario, no la encontré en las páginas bíblicas. Es persona que practica sexo tanto con hombres como con mujeres. Está prohibido. Veámoslo, Levítico 18:22. 18:22, y sigue subrayando, es mejor que lo haga, jovencitos, sigan allí, 18:22, gloria al nombre del Señor. No te echarás, noten que no usa la palabra acostarás, porque es peyorativo aquí el lenguaje, no te echarás con varón como con mujer, es eso, abominación. Preocupante esto. Esto que estoy enseñando hoy, que estoy diciendo a través de las redes, les molesta a muchos, pero la Biblia dice esto. Una de las tácticas, escuchen bien, del nuevo orden mundial, esto que tanto se habla estos días, es afectar, óigame bien, y permitir esto del homosexualismo y lo demás, porque resulta que hay una intención en reducir la población humana. Y el homosexualismo y el lesbianismo, por obvias razones, son infecundos. Entonces también atacan la familia tradicional, la familia que procrea, a través de estos colectivos y de este feminismo. Todo eso va enfocado en la misma dirección, es una intención diabólica para menguar la raza humana. Estos dueños del mundo que dicen que creen serlo, ellos argumentan que es que a la población hay que rebajarle el número, hay que menguarla, porque esto y lo otro, y miren ustedes que están permitiendo esto. La Biblia dice, no te echarás con varón como con mujer, es eso, subraya la palabra abominación. Y echarse, si quiere, también subráyela. Luego venimos a la palabra fornicación, que es una relación sexual entre personas solteras, y esa viene del griego porneia, que es inmoralidad sexual. Aparece en Levítico 19:29. Los que están tomando nota, por favor, háganlo. Levítico 19:29, y boje esas páginas bíblicas, y aliste y subraye. No contaminarás a tu hija haciéndola fornicar para que no se prostituya, subraye esa palabra, prostituirse, la tierra y se llene de maldad. Las dos palabras son similares, prostitución y maldad es lo que está prohibiendo Dios aquí en su santa palabra. Importantísimo esto, hermano. Qué cosa seria lo que estamos viendo hoy, gracias al Señor por esto. Pudiéramos estar aquí hablando de escatología bíblica, de eventos del porvenir, de profecía, de todo esto, del Armagedón, de la gran tribulación. Hay muchos pastores que están ocupados con esto, el Señor los bendiga, porque también es oportuno, pero yo he preferido, guiado por Dios, hablar de esto por el riesgo que conlleva. Mire que aún en medio de esta pandemia, en medio de este acuartelamiento, este confinamiento, les toca a las autoridades estar por allá buscando en los antros. Muchas casas se han vuelto sitios de prostitución y de perversión, porque las pasiones desenfrenadas, Esa falta de autocontrol, llevan al ser humano a pecar en cualquier circunstancia. Alabanzas al Señor que nos guardó de eso. Otro término que tampoco encontré en la Biblia, pero sí lo encontré en un diccionario, es ninfomanía. Ninfomanía. Llámese ninfómana a la mujer de deseos sexuales incontrolados. En el varón se denomina satiriasis. Miren ustedes que estas son dos enfermedades, y es lo que leíamos en Ezequiel, esa lujuria desenfrenada, esa ausencia de autocontrol, esa falta de freno. Todo eso se llama ninfomanía en las mujeres, satiriasis en los hombres, esa ausencia de autocontrol para gobernar sus pasiones y someterlas. Es más, para serle fiel a la esposa, ¿cuántos hombres casados están en esto? Sorprendieron estos días aquí en Colombia las autoridades, por allá, en un antro de esos, una guarida de pecado, una cantidad de hombres con mujeres. Y ellos le pidieron a los policías que por favor no revelen sus identidades, porque ninguno de los casi 20 que encontraron allá con las supuestas parejas, ninguno de ellos estaba con la esposa. Todas ellas eran amantes de paso, mujeres de calle. Que sepan que ahora usted se está exponiendo no solo a una multa, sino también a un SIDA y sobre todo eso, al juicio divino del Dios del cielo. Dios castiga, juzga esto y decreta juicio sobre estos procederes. Ninfomanía. Ahora sí vamos a la palabra que es bíblica.
lascivia. Ahí la leímos varias veces. El término griego para lascivia es aselgia, aselgia con S. Si quiere, escríbalo, aselgia. ¿Y sabe qué quiere decir? Exceso, libertinaje, alguien que está sin freno. Lo vimos en Efesios 4:19, lo vamos a repetir. Ya lo tiene subrayado, pero vamos allá. Efesios 4:19. Es alguien que coge, es como un carro que coge una bajada y no hay cómo detenerlo. Sin freno, se puede afectar. Por eso en algunas bajadas prolongadas, en las carreteras ponen curvas, rampas de frenado. Y es que donde termina la curva, que es pendiente, allá sigue la carretera, pero no es la misma, sino una cantidad de balastro, así como en ondas, para detener cualquier vehículo pesado que pueda, o liviano, que pueda perder los frenos, porque la bajada, ahí se riesgo. Muchas máquinas se han quedado en esa condición y han acabado los vehículos y matado a los conductores. Entonces, el freno es el Dios del cielo en nosotros. Efesios 4:19, allí está la palabra aselgia, que es lascivia, de los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer toda clase de impurezas. Es por eso que la persona que se descarría, que sale del ámbito cristiano, se lanza con avidez. Lo primero que usted ve es un cambio en su look, en su estilo. Si es una mujer, inmediatamente sube en la vestimenta, baja el escote, empieza a usar el maquillaje y se transforma en otra. Detrás de eso hay una intención, y es llamar la atención del sexo opuesto. Sí, jovencitas. Así que no mire la pantalla con molestia. Eso es la reacción de un sentimiento interno. Es la expresión externa de lo que está por dentro. Y detrás de eso viene el resto. Si son los muchachos, no se van por fumar droga, por consumir licor. Se van precisamente de las iglesias por esto. Y se molestan cuando predicamos de estos temas. No les gusta. ¿Por qué no les gusta? Porque cuando uno está limpio, predique en el tema que sea. Usted se goza y se alegra. Que van a venir los policías buscando a los ladrones, que vengan, no ve que yo no lo soy. Que van a los atracadores, que vayan, no ve que yo no lo soy. Cuando uno está limpio en su conciencia, uno se goza sea cual sea el tema que traten en el altar o por estos medios. Cuando no, tal vez hayan algunos que hayan parado ya en la reunión familiar y otra vez el pastor Henao con esto. Sí, otra vez con esto. Porque es que esto es lo que hace siendo daño, esto es lo que trae desgracias. Conozco varios casos de hombres que han sido, de muchachas que han engañado a sus novios y luego se casan y vienen las riñas, las peleas porque no fueron honradas en casa, no se guardaron y vienen el me engañaste y tal y empiezan las riñas y terminan separados. ¿Por qué? Porque es que estos pecados pasan factura aquí y allá. Alabanzas al Señor. Así que tenemos ahí la lascivia. Ah, pero hay otra palabra que lo encontramos también por allá en Colosenses 3:5, ya está subrayado, es la palabra malos deseos. Por allí estaba en Colosenses 3:5, pero ahora la vamos a ver en 1 Corintios 5:33. La palabra para malos deseos en griego, miren qué curioso, es kakos, las dos con K, kakos. Es maldad en el carácter, es un aspecto sádico de la persona que se manifiesta en lo sexual. Esa malos deseos es decir, de una lujuria, de una bajeza, que se expresa de esa manera. Y está allá en 1 Corintios 15:33, habla de eso. Miren el lenguaje que a veces utiliza, que hace daño. 1 Corintios 15:33, alabanzas al Señor. Permítame consultarla ahora porque me entusiasma hablar de esto para prevenirlos. Yo bendigo al Señor, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Corromper es deteriorar algo que está sano, se daña. Y entonces las conversaciones cargadas de lujuria. Leí en un libro de psicología pastoral que unos psicólogos en un cuartel militar instalaron micrófonos en las barracas, en los camarotes, por allá, en los alojamientos de los soldados, para ocultos, por supuesto, para detectar cuál era el tema favorito de ellos. Luego que juntaron horas y horas, cientos de horas de grabaciones, los psicólogos empezaron a estudiar ese lenguaje y encontraron que en más del 90% era un lenguaje cargado de lujuria, de concupiscencia, aludiendo siempre al pecado, a experiencias pecaminosas. Donde hay un conglomerado de muchachos
como son los soldados. Sin temor de Dios es ese lenguaje, el lenguaje vulgar, el lenguaje de la experiencia pecaminosa, el lenguaje de la suciedad. Y donde hay jovencitos carnales, muchachos que no hablan sino de eso. En el WhatsApp, ¿qué es lo que circula? Información de fulana, de perenceja. Si es en ellas que están en carne y viven en ella, hablan de fulano y de tal. Y se saben un fumundo, aún jóvenes de iglesia, se enteran de una cantidad de chismografía y de situaciones debajo del bajo mundo, y eso les hace daño. Eso no les impide crecer espiritualmente, no les impide desarrollar un ministerio. Eso atrofia las mentes, los vuelve a ustedes adictos a esas conversaciones, a ese lenguaje, a todo eso, y eso despierta la lujuria, la morbosidad. Esto es lo que me está llevando a compartir esta palabra con ustedes, muchachos. Miren más, allá está en 1 Pedro 2:11, también lo leímos, y 4:2. Estas pasiones que se forman adentro, que combaten allí, miren lo que el apóstol Pedro dice, y se lo vuelvo a repetir, 1 Pedro 2:11. Ahí viene el texto, bendito sea el Señor, gloria a Dios. Dice, amados, yo ruego como extranjeros y a peregrinos, y oiga, ¿qué hay que hacer con estos deseos? Abstenerse, que os abstengáis de los deseos carnales, que batallan contra el alma. Escuchen dónde se libra la batalla. Y Pablo dice en Gálatas que esa batalla se libra por dentro. El peor enemigo suyo no está externo, está por dentro. Aquí dentro de mí hay ciertas circunstancias que debo llevarlas rendidas a los pies de Cristo continuamente. Bendito sea el Señor. Y no es solamente jóvenes, también hay personas mayores. Hace más de 31 años ya partió a la presencia del Señor nuestro hermano Ciro González. Ese nombre para los de mi generación es muy conocido en Colombia porque fue el primer supervisor que Dios nos dio aquí y fue una bendición este siervo. Él nos contó una vez que tuvo un evangelista en su iglesia ya anciano, de 80 años, usado de Dios. Ese evangelista partió de la presencia del Señor, se llamó el hermano Manuel Mora. Y un momento de mucha honestidad, después de un culto, este anciano se arrodilló y le dijo, Ciro, así lo llamaba él, pon tu mano aquí en mi cabeza. Era más calva que la mía. Yo recuerdo ese ancianito, bajito de estatura, un poquito obeso, pero tenía una voz fuerte. Era un hombre de Dios. Y le dijo, ora por mí porque he tenido una batalla interna contra los deseos de mi naturaleza que no los tuve ni cuando tenía 20 años. Y dice, nos contaba el hermano Ciro que él empezó a orar por él. Y este anciano se quebrantó y le decía, Señor, yo estoy para irme contigo. Líbrame de esta batalla. Y lloraba este anciano, confesándole al Señor que lo librara, que por favor no quería sucumbir a esa edad. Si un anciano a esa edad ha pedido oración, imagínense. Miren, pastores que me están oyendo, y jóvenes y familias, observe y verá que pocos muchachos pasan al frente, unos por sanidad, otros porque Dios me bendiga, pero son pocos los que pasan a decir, pastor, hermano evangelista, predicador, ore por mí porque me están persiguiendo las pasiones, me están que me consumen, estoy a puertas. Cuídese mucho. Ahí dice que os abstengáis de esos deseos carnales que batallan adentro contra el alma. Dentro de usted hay un campo de batalla y su voluntad es el árbitro que determina quién gana esa pelea. Cada rato está pitando y pitando porque de pronto hay alguna falta, hasta que finalmente da el combate por terminado, y lo dará es cuando lleguemos a la presencia del Señor. Mientras estemos aquí, ahí estará pitando cada rato nuestra conciencia diciendo, cuidado, 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 alerta. Bendito sea el Señor por esa parte. Avanzó, venga a ver, todavía tengo unos minutitos. Bendito sea el nombre del Señor. Y tengo aquí pasiones desordenadas. La palabra pasión en el griego es patos, así como se escribe, patos. De ahí la palabra patología, que es una palabra médica y psicológica. Patos transmite la idea de alguien que sufre. Puede referirse a buenas o a malos deseos. Denota un intenso deseo. Por eso es que la pasión la subrayamos una y otra vez en los textos iniciales de esta enseñanza de hoy. Pasiones, 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 siempre en el ámbito negativo, porque también se dan en algunas áreas positivas. Por ejemplo, fulano de tal estudia con pasión. Uy, ese muchacho le ha puesto una pasión, pastor, me han dicho, y es que le gusta. Eso es positivo, ahí sirve. Hermano, es que se le metió el entusiasmo por ese instrumento y eso es la noche y ensaya con una pasión. Yo le digo, déjelo, eso es bueno. En un instrumento en casa estos días, dándole a la nota musical, a la partitura, ejercitándose para la piedad, eso es bueno.
es que amo al Señor con mucha pasión. En ese caso es positiva, pero aquí es negativa y es un deseo intenso. Fue el que tomó a un hombre llamado Amnón, que lo llegó a enflaquecer, le afectó su salud, su estado de ánimo. Oiga, terrible. Esa pasión lo llevó a cometer incesto contra su hermana y 2 años después fue muerto por ese delito por su hermano Absalón. Creo que alguna vez lo comentamos aquí. Cuando esa pasión llega, papás que me oyen, ayude a sus hijos. ¿Cómo lo nota? Cuando esa niña se torna rebelde, se encierra demasiado a hablar con el celular, no quiere hablar con ustedes, cualquier sugerencia que le haga la hace explotar en ira, tira la puerta, la golpea, no quiere hacer oficio, está siempre encerrada. Si es en el hijo igual, llega tarde, es que lo tomó una pasión y esa pasión te puede llevar al fracaso. Jóvenes, escúchenme en esto. De esa pasión han nacido hijos ilegítimos, han habido embarazos precoces, paternidades precoces, enfermedades infectocontagiosas, ha habido abandono de estudio, ha habido rotas relaciones en casa y en familia, porque el papá que ya no es capaz de controlar a ese niño, dice, pues, ese muchacho pues haga lo que quiera. Algunas niñas se han ido de la casa, han arruinado su futuro, teniendo todo un porvenir, ay Señor Jesús, teniendo en casa todo y pudiendo estudiar y pensar en un hogar como debe ser, eso es muy triste. Esta historia que yo he narrado la viví en Bogotá hace unos 14 años o 15 atrás, cuando fui invitado. Allá unos jóvenes estaban dando unas charlas en la universidad y habían creado un pequeño grupo para ayudar a estos muchachos de universidad que están víctimas de esto, porque no tienen ninguna barrera, no tienen iglesia, no tienen Biblia, no tienen padres que amen al Señor como ustedes, como los que tuvimos papá y mamá que nos controlaron, bendito sea el Señor por ellos. Me invitaron para visitar una familia en el norte, la parte del Chicó. Eso era un estrato, yo diría que no 6, era como 8 o 10. Era una familia muy adinerada y yo fui con el joven que me invitó y nos entrevistaron psicólogo y médico que pasaban allí las 24 horas. El caso era de una jovencita que estaba, escúcheme bien, esa muchacha había perdido, había resultado en un embarazo empezando universidad, 17 añitos. Y los papás, para que no se tirara la carrera, escuchen esto, le autorizaron un aborto. El aborto ya tenía 16 semanas. Lo cierto es que sacaron este bebé, ella me contó, nos contó a nosotros con el psicólogo y el médico al lado, que ella vio las partículas del fetito, ella alcanzó a identificar la cabecita y parte de su tronco, ella vio y grabó en su memoria esa imagen que aquel médico asesino sacó. El aborto, por eso es que lo promueven también este nuevo orden mundial y hay leyes que lo favorecen, dice que para menguar la población, pero ¿a qué precio? Escuche, inyecciones, antibióticos, tratamiento, pero la niña con mucho dolor, siguió, 5 días inflamada, 6 días, fiebre intensa, venga el médico y chequela y más antibiótico, a los 8 días ya no pudieron más, mucha etidez, mucho malestar, la llevaron, vaya a saber que la jovencita había quedado embarazada de gemelos, escuchen esto, sacaron uno y el otro se pudrió dentro de los órganos reproductores de esta niña, se llevó los óvulos, matriz, se llevó todo el sistema reproductivo y el médico hizo reunión familiar y le dijo, para salvarla a ella, tenemos que esterilizarla. Y mostró la radiografía, todo quedó. Esa muchacha le habían hecho hacía poco, unos 15 o 20 días, ese tratamiento y estaba con un sentimiento de culpabilidad y estaba con intentos de suicidio. Por eso fue que fuimos a orar. Nos permitieron, una compañera de ella que le hablaba por el teléfono, que la ayudaba, le dijo, hay unos muchachos evangélicos y quieren orar, la oración sirve, mire que Dios tiene misericordia, y así fue, oramos, la mamá en angustia, esa señora decaída, y ahí en la mesita tenía unos cofres llenos de joyas, esas lámparas que colgaban, esos tapetes que habían, esos muebles, esto que aquello era una mansión en todo el sentido de la palabra. Allí estábamos orando por ella y cuando terminamos de orar y pedirle al Señor ayuda delante de todos ellos, el papá desencajado, preocupado, ¿sabe qué? Me preguntó esta joven que no se me olvida. Me dice, ¿ustedes casados, señor pastor? Le dije, por supuesto. ¿Tiene hijos? Sí. Dijo, si usted tuviera la oportunidad de volverse a casar, ¿escogería una mujer con esta condición? Porque yo no puedo tener hijos nunca. Yo le dije, yo no lo haría, porque yo tengo otra mentalidad y fui formado en la vida cristiana y yo quería tener un hogar y unos hijos. Entonces, de pronto,
Me pregunta más, me dice, si viene una oferta matrimonial, yo debo confesarle esto a mi futuro esposo. Le dije, pues por supuesto, debes hacerlo. Esa familia se fueron para el extranjero, no sabemos dónde, pero miren las consecuencias aquí. Yo no sé qué será de esa jovencita hoy, que yo creo que sea una mujer de unos 30 años o más, pero lo que sí les digo es que toda perversión trae sus consecuencias. Debo ir avanzando, ay, Señor nos guarde. Viene la otra palabra que está en Hechos 13:10, Filipenses 2:15, cualquiera de las dos, hijo. Aquí hay una palabra que es la palabra perversión. Pervertir es corromper, darle vuelta. De ahí la palabra pervertido es el quien giró en sentido opuesto. Iba en un camino correcto, pero lo pervirtió es dañar ese camino correcto. Está allá en Filipenses 2:15. Alabanzas al nombre del Señor. Amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los... No, ese no es. Es Filipenses, hijo. Filipenses 2:15. Ya viene. Gloria al Señor. Adorado su nombre. Aquí está. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. Si quieres, subraye también esos dos términos, esos dos vocablos. Maligna y perversa. En medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Es en esta generación donde estamos llamados a ser diferentes. Y por eso estoy hablando a una juventud, a unas familias que creemos esta santa palabra. Que somos diferentes contra viento y marea, que no nos ha arrastrado ni nos arrastrará la corriente perversa de este mundo. Que estamos dispuestos a pagar que se nos diga anticuado, prehistórico, fundamentalistas, conservadores, en el sentido religioso, digan lo que sean, pero tiene que haber un remanente que piense diferente. Esta corriente mundana no tiene por qué arrastrarnos. Entonces, la palabra perverso viene del griego diastrefo, y quiere decir eso, dar vuelta, distorsionar. Pervertir, es el término que aparece ahí en la escritura, y se lo aplicó el apóstol Pablo a un hombre perverso que estaba por allá, perverso en el sentido espiritual, en Hechos 13:10. Veamos ese vocablo allí. Santo es el Dios del cielo, aleluya. Vamos a ver ese último texto y suspendemos ahí por hoy para volver mañana con esto. Aliste la libreta de apuntes y aliste también el lapicerito para que continuemos estudiando la palabra. Allí está.